Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un portfolio con esta colección de 6x6 pulgadas de Pim Pasley. La colección se llama Moonstruck, que viene a ser lunático o lunática, algo así. Y también voy a utilizar, aparte de las hojas estas, cartulina gris como base. Lo ideal sería, creo yo, blanca, pero es que blanco ya... hasta el próximo año, nada. Y luego tengo como algo especial, he comprado en Amazon un rollo de papel pintado con este brillo fabuloso, así que me toca hacer algo súper súper vistoso, así que por eso me he decidido para hacer un portfolio. Es un rosita con metalizado gris o plateado, brilla bastante, o sea que cero discreción. Así que nada, voy a enseñar los papeles y empezamos a diseñar la estructura. Vamos a hacer una estructura intentando poder colocar el ancho al menos de los papeles, que son 15,2, pues como mínimo un 16 para poder colocar esto. Así que ahora voy a empezar a cortar los cartones, que sería la primera parte. Normalmente lo hago al revés, suelo hacer las páginas y después le pongo los cartones, pero en el caso del portfolio, como hay que ir encajando los bolsillos, los papeles, las solapas en la estructura, pues primero hay que decidir qué tamaño vamos a tener de proyecto. Lo interesante del papel pintado, a la única persona a la que le he visto utilizar papel pintado para un proyecto, aunque seguro que seréis muchísimas más, es a la Gaina, Ana, del canal A la Gaina Scrap, que está desaparecido y la echamos de menos. Y entonces, el otro día en Amazon, curioseando, como siempre estoy ahí mirando qué puedo encontrar baratito, encontré varias piezas distintas de distintos vendedores de papel pintado. Algunos son lavables, otros no, unos se rompen, otros no. Entonces, encontré este rollo con un precio fantástico. Suele haber una unidad, con lo cual es difícil de conseguir el mismo producto, pero es que bueno, hay que dedicarle un poquito de tiempo a encontrar los chollos, como en todas las cosas de la vida. Y lo bueno que tiene es que tiene muchos metros, entonces aunque no vamos a usar todo para el proyecto, no os preocupéis, puede servir para compartir con alguna compañera o amiga, o para hacer más proyectos iguales, para ahora, por ejemplo, cara a Navidad, para hacer, por ejemplo, libretitas monísimas, sencillas. Entonces, voy a comprobar con vosotros, aquí he hecho una especie de arrugado. Esto, como tiene una especie de foil, ¿vale? O no sé cómo lo llamarán los fabricantes, pero tiene bastante fuerza, es flexible. Sabéis que esto es para las paredes, o sea que... Y entonces, esto no rompe. Yo sigo en la búsqueda de la perfección en cuanto a un trabajo terminado que no se rompa. Así que esto parece que va a funcionar muy bien. Todo sea que luego se pele o se agriete, pero en principio romper no rompe. Así que cortaré con el cúter. Y nada, en cuanto a la estructura, voy a darle al cartón principal, buscándole lo que menos doble para ponerlo en vertical. Estos son 15,2, hemos dicho. Voy a darle 16. A ver, si yo tengo que poner, por ejemplo, un papel así y quiero que me deje un poquito de margen a cada lado, pero a veces querré y a veces no querré. Entonces, le voy a dar 16,5 al cartón. Si veo que luego no me funciona, pues me tendré que inventar otra cosa. Pero entre 16,5 y 17 yo creo que estaría bien. Ahora veremos cuando corte cómo nos queda.
Estos son los cartones que van a componer la estructura de nuestro portfolio. Entonces, tiene un ancho, contando espacio entre cartones, de unos 58 centímetros y medio. Y tenemos una tapa, que será la primera que veamos, que abre de derecha a izquierda, como cualquier libro, de 24 centímetros de alto por 17 de ancho. Y le habremos redondeado las esquinas con la corner chomper el tamaño 1/2. Luego vendrá una separación, o sea, un lomo, que será el lomo más grande, de 24 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho. Una parte trasera de 24 centímetros de alto por 17 de ancho, como esta, pero sin los troqueles de la corner chomper. Y un lomo pequeño de 3 centímetros de ancho por 24 de alto. Y por último, una tapa que va a ser una estructura interior, porque le quiero dar algo de volumen a la parte delantera por dentro. Entonces, esta también tendrá las esquinas redondeadas con la corner chomper. Todo esto es voluntario, por supuesto. Bueno, todo el tutorial es voluntario, pero me entendéis. Se puede hacer el recto perfectamente y creo que será más fácil, por supuesto. Y tendrá una medida de 24 centímetros de alto y 16 centímetros de ancho, que le he quitado un poquito para que no me choque con el otro cartón. Pues ahora tenemos que pegar esto a una estructura de cartulina o una tela o, en mi caso, papel pintado y rompible en principio. ¿Cuál es el problema? Yo tengo aquí que tiene un dibujo, espero que lo podáis ver, que es como rombos, pero son un poquito alargados. Igual los puedo poner así, porque no se va a notar o va a quedar precioso igual. Y creo que para mí va a ser lo más fácil. Si no, habría que, porque esto tiene 53 centímetros, con lo cual no me llega para cubrir toda la zona y meter hacia adentro para rematar. Entonces, lo más probable es que a mí me gusta en vertical, la verdad. Pero queda precioso igual. Vamos a hacerlo, vamos a unir dos trozos. Cortaré dos tiras de aproximadamente, si hemos dicho que tenía 24, pues unos 30 centímetros o así. Dos veces 60 centímetros para unirlos. Me sobrará un montón, pero bueno, no pasa nada. Y así podemos hacerlo cómodamente. Los uniré que me quede en la parte central, en la parte trasera, que luego se verá, o la remataremos o le pondremos algo, y así mejor. Vale, pues eso vamos a hacer. Vamos a unir por en medio. Y voy a pegar los cartones con, en principio, con tacky, yo creo que funcionará muy bien. Redondearemos las esquinas con, dejando cortecitos pequeños para poder remeter bien y quedarle formita redonda. Y luego habrá que forrar el interior ya con cartulina. Así que ahora os lo enseño y ya no hablo. Hasta dentro de un ratito.
Una vez tenemos nuestra estructura exterior preparada, que esto iría así, dejando esta forma de caracolillo, vamos a hacer pues el interior. Vamos a empezar por hacer una cascada, no muy alta, evidentemente, pero sí con mucho papel, mucha cartulina en la parte inferior. Aquí vamos a hacer un bolsillo. Entonces, yo tengo aquí mi cartulina, que son tapas de encuadernar de textura tela. Y mi cascada tendrá que ocupar 16, para que me quepan fotos de 10x15 en ese tramo. O dos pequeñas, por cada una de las solapitas de la cascada. Entonces, voy a trabajar sobre una superficie de 17 centímetros. O sea, de 17 centímetros el cartón, pues de 16. Ya veremos después cómo hacemos el remate interior de las páginas.
He hecho, como habéis visto, una, pues he hecho tres más. Cuatro páginas tipo álbum, sobrecito con su tarjeta interior. Me gustaría ponerle papel decorado en todas las caras, pero me temo yo que no me va a llegar. Entonces, como esto ya va encima, que no hay que hacer más cosas aquí, voy a esperarme. Sí que voy a hacer una espina para sujetar estas cuatro hojas, pero en vez de hacerlas las cuatro juntas, las quiero poner en el lomo más pequeño de 2 a 2. Entonces haré una espina, no será muy ancha porque son 2 por delante, por ejemplo, y 2 por detrás, en vez de 3 como hacemos siempre, y luego haremos montañitas de 1,5 y 1,5, un espacio de 1 centímetro, y luego haremos otra de 1,5 y 1,5, y los dos últimos que os había comentado. O sea que ahora enseguida os pongo en pantalla la suma porque yo soy incapaz. Y tendrá la altura de estas dos, o sea, de los dos sobrefitos unidos. Lo digo, o sea, os comento todo el rollo por si os animáis a hacer cambios de las medidas para que os adecue a vuestro proyecto. Entonces, nuestra espina tendrá de alto aproximadamente, pues 21 centímetros. Y a la mitad, al 10,5, vamos a hacer un corte para poder poner, o incluso podríamos poner 2 trozos, pero yo voy a hacerlo con un cortecito para poder poner las dos más dos, arriba y abajo. Ya tengo mi espina cortada o doble para las cuatro tarjetas. Ya estoy pensando en poner en el lomo pequeño, como os había dicho antes, pero cambiándolo un poquito. En vez de pegarlo al lomo, que queda bastante, no tiene movilidad como una hoja, ¿vale? Se queda un poquito. Voy a hacer. Voy a ponerlo como si fuera una libreta. O sea, pegado a un DIN A4 y tendrá como una especie de tapa. O sea, que tendremos
La pena es no tener a tres, ¿vale? Ese es mi problema, que tengo a cuatro, entonces estoy intentando cubrir superficies más grandes que un día a cuatro. Entonces voy a coger dos cartulinas, voy a hacerles con la plegadera como si fuera una 3, pero un poquito más pequeño, porque voy a hacer una especie de lomito de un centímetro de cruce o así, y le daré esta forma, la forma que tendría esto así cerrado, ¿vale? Entonces, en esa una parte irá pegada o prácticamente pegada a la tapa, pero en la zona del... O sea, en la zona del lomito, pequeño, pero no pegado al lomo, ¿vale? Entonces, ahora sí que tendré que cubrir esta parte y esta parte. Y además pondremos, pues eso, las tapitas. Y más cosas, ya veremos.
ya estamos en la recta final y esto ha quedado así. Tenemos aquí el desplegable con muchos bolsillos y tarjetas. Tenemos aquí la cascada con su bolsillo. Y tenemos aquí esta problemática zona con una tarjetita, un sobre y la pequeña espina doble con otro bolsillo con muchas tarjetitas. Entonces, al principio del vídeo os comentaba que quería forrar esto en papel y me quedan aproximadamente unas 10 hojitas. Tengo aquí 8 espacios, más decorar un poquito las tarjetas, si es que con alguna tirita o alguna cosa parecida. Entonces, y bueno, esta zona de aquí. Entonces, con lo que me queda, que no es mucho, más todos los papelitos pequeñitos, que aún no he tirado nada, yo nunca tiro nada. Tengo que decorar las 8 caras de las cascadas, perdón, de las espinas, de las sobrecitos de las espinas. Y el sobre y los espacios de en medio, que lo voy a hacer con tiras de el papel pintado de la portada. De momento está aguantando, no se abre, pese a que estoy todo el rato abriendo y cerrando esto, de momento va aguantando. Tenía que haber dejado más espacio entre los cartones, pero eso lo veo ahora, con lo cual ya no podemos hacer mucho. Así que voy a recortar un poquito los papeles para ir colocándolos al final, que es donde me falta. Y ya os enseño el proyecto terminado. Ya solo me queda esta zona por decorar y me quedan aún 6 páginas, no, 7 páginas. Entonces, para terminar de aprovechar el papel, voy a hacer una solapa aquí, en este espacio de bolsillo que me quedan aproximadamente unos 11 centímetros, 11 centímetros y medio. Entonces voy a cortar de un A5, perdón, de un A4, voy a cortar a la medida del sobre, pues una solapa, que sería el espacio que tengo disponible, más un centímetro y medio aproximadamente para una pestaña, que pues haré un pliegue y lo pegaré. Y ahora ya lo termino de decorar y ya sí os enseño todo el proyecto.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un portfolio en el que he utilizado como elemento diferente papel pintado de los de empapelar las paredes. Es un papel metalizado que lleva una superficie como plástica que de momento impide que se agriete. Ya veremos, ya os contaré en sucesivos vídeos qué tal me ha funcionado. La verdad es que me gusta un montón el resultado, sencillo por fuera y bastante cañero por dentro, como suelo hacer. Tampoco le he hecho cierre, no es una cosa que me gusten y para lo que lo quiero utilizar pues no me hace falta, pero es muy sencillo, se puede atar de muchísimas maneras, con un lazo, con una goma, con dos eyelets, o sea, muy sencillito de cerrarlo, si no lo fijáramos. Tiene unas medidas de 24 centímetros de alto por 17,5 de ancho y 4,5 de fondo. Y tiene dos solapas. Al abrir, bueno, no hay ningún tipo de decoración exterior, yo no se la he puesto. Aquí lo único es que sí que se ve un poquito en la unión de los dos papeles, porque mi ancho era de 53 centímetros y necesitaba 58 más las vueltas. Con lo cual, uní dos papeles, intentando que seguir un poquito el dibujo y muy bien. Nada, al abrir encontramos, en primer lugar, un desplegable con bolsillos y tarjetas. Esta es la única decoración que le he puesto aparte de los papeles. Los papeles son de Pim Pasley, la colección es Moonstruck, algo así como Lunática, Lunático. Y eran 36 papeles de 6x6 pulgadas, 15,2 por 15,2 centímetros. Y esto es lo que me queda de los papeles. No, me ha sobrado un poquito, pero en trocitos. Lo tengo aquí guardado en estos sobrecillos que os enseñé en un haul. Y son papelitos pequeños. O sea que todos los que son los sobres de los recortes. Muy bien, porque quería acabar la colección. O sea que llevo aquí los 35 papeles al final. Lo que es la primera parte, el primer desplegable, por eso le dimos esas medidas tan extrañas de dejar un lomo alto más que el otro, es porque lleva, aparte, bueno, con imanes, poquitos imanes esta vez, lleva un desplegable o solapas que llevan bolsillos de distintas alturas. Aquí una forma un poquito extraña porque también tenemos un bolsillo aquí. Todos los tiradores son con esta cintita que también os dejaré de lo que pueda los enlaces. Es súper económica y queda súper bonita, la usan en bastantes vídeos ya. Y esta es la pieza que está menos decorada. Todas las demás llevan, por lo menos una cara, uno de los diseños de la colección, que es una colección súper bonita. A mí me gustó muchísimo. Tiene flores, tiene rosa, tiene mariposas, llaves. No he entintado, aunque se podía entintar perfectamente, pero lo quería así un tono moderno, con lo cual no necesitaba hacerle más. Aquí tenemos otra tarjetita. Las tarjetitas van de todo tipo de tamaños, pero sí que he intentado que quepan fotos un poquito grandes. Luego también hay algunas muy chiquititas. Lleva más de 25 tarjetas, o sea que si os gusta entreteneros con el scrap, con mezclar los diseños, porque al tener 24 diseños distintos da para mucho. Y nada, aquí muy sencillo, pero con mucho color, con mucha capacidad para fotos y crónicas, sobre todo también para escribir mucho. Vale, y al abrir aquí encontramos, no nos adelantemos, tenemos una cascada central que pues tiene para un montonazo de fotos, creo que son 24 fotos las que caben aquí. Y nada, solo he decorado la primera. Aquí otra vez la cinta. Y nada, este es el papel más bonito, que el que más me gustaba, estos dos son los que más me gustaban, así que se ven enseguida. El tipo de cascada es la que hago yo, que es muy sencillita, pegado con el, creo que al final lo hice con el nubo, y queda muy fuerte, no lleva mucho peso, así que solo es las fotos que le pongamos, un lacito para cerrarla, sencillito, como el lazo es fino tampoco taparía la foto demasiado, y nos permite pues eso, guardar muchísimas fotos. Y a la parte superior tenemos un bolsillo, que este bolsillo es en
con holgura, por supuesto, si no, no cabrían, y lleva dos tarjetas que son tarjetas dobles. Tenemos una tarjeta y con un bolsillito, porque los papeles son de 15 centímetros, con lo cual no nos da para hacer, por ejemplo, esta tiene un alto de 21 centímetros, con lo cual es un tarjetón que nos cabe perfectamente una foto de 10x15, y además tenemos aquí, si queremos, también para poner la misma crónica. Y está lo mismo. Para decorar estos tarjetones, por ejemplo, he utilizado aquí un corazón con el papel pintado, hecho a mano alzada, y hay una de las hojas, al ser de 15x15, reproduce los tamaños de la colección principal, pero en pequeñito. Entonces, tenemos un par de hojas llenas de dibujitos chiquitines, lo he usado otras veces, y entonces nos sirve para tapar las cintitas. Son los tiradores que los he pegado con el nubo, para garantizar que nos quede fuertecillo. Esto es la segunda parte, también muy sencilla, y aquí viene el meollo de la cuestión. La tercera parte, por así decir, que tiene muchísimo trabajo, muchísima locura. La verdad es que me ha costado muchísimo, no sé ni cómo voy a editar eso, este vídeo, aunque a este punto ya lo habréis visto. Y nada, tenemos en primer lugar una tarjeta, he jugado aquí un poquito con el mismo diseño, que es como una especie de firmamento con las constelaciones y los... sí, las constelaciones. Esta tampoco está terminada de decorar, porque aquí podríamos una foto, aquí podríamos poner otra, escribir con, por ejemplo, con rotulador plateado. El tono del papel pintado, que espero que se vea todo bien en el vídeo, es un rosa... rose gold. ¿Cómo es? Rosa. Sí, dorado rosa. Y nada, por eso he usado el rosita para los tiradores. No queda mal este tono rosita con el dorado de la cinta. Nada, y entonces tenemos, al abrir aquí, tenemos un bolsillo con tarjetón grande. Me he apoyado en el papel pintado para poder decorar todos los espacios que yo quería llenar, que no lo he comentado, como aquí y aquí, en los lomos, por dentro. Una cosa que quería comentaros, que el lomo... El álbum tiene muchísima capacidad, pero si pusiéramos fotos en todos los espacios disponibles, no se engordaría. Entonces, si lo vais a hacer, tenerlo en cuenta a la hora de cortar los lomos, para darles un poquito más de holgura y así tener más capacidad y más posibilidad de que el álbum crezca. Yo creo que puede caber, pero por si acaso, medio centímetro más, no pide pan. Vale, como os decía, teníamos este bolsillo que es una tarjeta, aquí tenemos otro bolsillito con otra tarjetita, aquí más tipo punto de libro, y aquí tenemos con imán otra solapita, aprovechando el espacio que nos generaba el bolsillo, y tenemos otros dos bolsillos con otras dos tarjetas, o sea, así todo el álbum. Da para jugar, para combinar los colores, yo creo que es una colección preciosa. Estos son los trocitos que os comentaba. Luego aquí las tirillas para decorar un poquito las tarjetas que no llevan papel completamente. Y aquí tenemos otro trozo que ha soportado bolsillo por delante y por detrás, con sus tarjetas, otra vez tarjeta doble. Este va con holgura, la mayoría son con en U, pegados en U, con un hilito de pegamento. Aquí tenemos otra tarjeta, esta no lleva tirador. Aquí tenemos una como si fuera sobres, como los que hacemos cuando hacemos un álbum de sobres, con sus tarjetas. Es lo más... tiene que haber medido, ¿vale? Lo he hecho muy a ojo, entonces pues me ha quedado así un poquito artesanal. Pero ha sido divertido crearlo y combinar los papeles, ver cómo podíamos hacer esta espina en doble. Es mejor hacer dos espinas y pegarlas, pero, o sea, por separado, una al ladito de la otra y ya está. Pero también se puede hacer con una sola tira de papel, que es la que nos da el lomito este de aquí, que también está decorado. Y aquí tenemos, pues eso, nuestras tarjetas, que podríamos poner aquí una foto también o crónica. Decorando también con tiritas de papel, lo que ya iba sobrando, para combinarlas pues con los papeles que nos habían quedado. Y en la parte de arriba el liso, y en la parte de abajo tenemos
unos bolsillitos con unas tarjetas. Aquí son dos retalitos, pues pegados entre sí, bien rectitos, y nos hace una tarjetita más. La parte de atrás, también tarjeta aquí abajo. Esta es la otra paginita, que tiene tarjetas pequeñas. Me imagino que la de hoja 12x12 serían tarjetas más grandecitas, de pues a lo mejor de 4x3, pero bueno, así quedan súper monas. Y esta también, repetimos el papel con otro sobrecito, o sea, con otro bolsillito y con otra tarjeta. Y sus respectivas tarjetas interiores. Aquí podríamos hacer muchísimo más, depende todo del tiempo que tengáis, del para que lo queráis usar. Se puede choquelar los bordes, se puede, pues eso, poner incluso más capacidad todavía, con lo cual habría que aumentar un poco más los lomos. Eso tenerlo en cuenta, porque esto, claro, si nos caben, no sé cuántas fotos pueden caber aquí, porque no lo he contado. Os lo pondré en pantalla así en plan desplegable, pero pueden ser perfectamente 60-70 fotos. Entonces sería interesante darle, o sea, volumen. Y por último, en la última cara tenemos el bolsillo también, que se repite en el lateral. Y aprovechando este, en la primera hice una solapa y aquí he hecho bolsillitos verticales con muchas tarjetas. Combinando también los papeles. Con lo cual fotos, ya veis que caben un montón. Fotos aquí serían fotos chiquititas, pero, o por ejemplo, podemos también guardar tickets, podemos guardar envoltorios de cosas que nos hayamos comido o lo que queramos. Y esta última aquí. Espero que os haya gustado mucho esta propuesta. La verdad es que ha sido un trabajo bastante largo, sencillo. Sencillo sobre todo a la hora de decorar. Es combinar los papeles son preciosísimos, con esos tonos verde, con tonos rosa. Bastante, pese a que tienen los diseños muy distintos, los colores son muy similares. Tenemos dos tipos de rosa, más salmón y más rojizo, algo de rojo aquí con este papel que imita el pudding, muchas flores, escritura en oscuro, con lo cual podemos hacer algo precioso. La colección es bastante económica. El cartón, bueno, no tenemos nada más que decir ahí. Y el papel pintado es lo único que, como son ofertas de Amazon en concreto, yo las he comprado, pero seguro que podéis conseguir cerca de vuestra casa, en una casa de pinturas, un muestrario, un rollo, porque he comprado un rollo, he usado 60 centímetros. Un rollo lleva 10 metros. Tenemos para muchísimos proyectos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós.